¿Cómo estás? Mira dónde nos encontramos. Esto es Mix News, noticias rápidas en pocas historias. Primero te pongo este video. Lo que muestra es lo que ocurrió allá en el cerro de Topo Chico. Un deslave en las faldas de este cerro sucedió allá en la colonia Fomerrey, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. De hecho, vean el video porque se ve como un perro huye al ver la nube de polvo y dos rocas caen sobre dos viviendas. Bueno, ahora lo que están pidiendo pues es ayuda para ser reubicados. Y si hablamos de lluvias, hay alerta en Quintana Roo. Es una alerta verde. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay un peligro, pero bajo. ¿Y por qué? Por la trayectoria del huracán Beryl, que ya se convirtió en categoría 5. Y se espera que entre a nuestro territorio más o menos por jueves y viernes. De hecho, hasta hoy las terminales marítimas están funcionando con normalidad. Y hablando de lo que ocurre aquí en las redes, les voy a poner este video que muestra cómo rescatan a un hombre. ¿Rescatan de dónde? Bueno, de una alcantarilla en el municipio de León, Guanajuato. De hecho, cuando hablan con los vecinos, lo que ellos cuentan es que escucharon sus gritos de auxilio y entonces llamaron a la policía. El hombre dijo que iba entrando ahí al drenaje por el lado del río y pues ya no pudo salir. Ahora nos quitemos la mirada más allá del ombligo para ver lo que ocurrió, por cierto, lamentable, allá en la India. Al menos 107 personas murieron luego de esta estampida. ¿Qué dicen los reportes policiales? Lo que dicen es que este percance ocurrió durante una muy concurrida ceremonia religiosa. Hasta ahora se desconoce la causa exacta. De hecho, la siguen investigando, pero lo que también están temiendo es que esa cifra de muertos aumente. Pregunta en el aire, ¿les gusta Taylor Swift? Bueno, esta mujer se estuvo presentando en Inglaterra y después de esas presentaciones, ahora lo que va a hacer la cantante es encabezar una exposición en el Museo Victoria y Alberto de Londres. ¿Un museo? ¿Taylor Swift? Bueno, estamos hablando de tres instalaciones independientes que van a conformar una exposición que se llama Taylor Swift Songbook Trail, la cual va a mostrar pues muchos artículos y atuendos que dice Taylor que marcaron su carrera musical. Ya nos vamos, terminó esta vuelta informativa. Soy Otoniel Martínez y recuerden, mañana aquí los esperan con más Mix News. Abraza a la distancia.